Vamos a tener ahora la segunda parte de la conferencia 396 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Sí, va de lo mismo donde lo dejamos y mirad qué ha ido aconteciendo, porque realmente cada vez esto huele a más pólvora. Pues vamos sin más a empezar directamente por la primera de las noticias que es esta: Bruselas pide congelar 7.500 millones de ayudas a Hungría por poner en riesgo el Estado de Derecho. Sí, ya sabéis que Hungría está diciendo cosas que no gustan al resto de las naciones europeas o a muchos de ellos, y como se están poniendo como se están poniendo, pues ahora Bruselas ya veis por dónde tira. En fin, veremos al final bajo qué paraguas se puede acoger Hungría, ¿eh? porque de seguir así, veremos qué tendencia va declinando. Biden afirma que las tropas de Estados Unidos defenderán Taiwán si China le ataca, clarísimo, ¿eh? con tropas, no solo con ayuda militar de lejos y hasta. Joe Biden advierte a Xi Jinping de no cometer un error gigantesco. Según el mandatario estadounidense, si Pekín ayuda a Moscú a evadir las sanciones occidentales, eso llevará al debilitamiento de inversiones extranjeras en la economía china. Ya vemos cómo está empezando también el tema de dirigirse hacia China con temas sanciones. ¿eh? Vaya tema, ¿eh? nunca mejor dicho. Así empezó todo, también con Rusia. ¿no? Rusia señala que Turquía debería dejar la OTAN si decide unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái. Ya estamos otra vez con Turquía pululando, una vez más, como no, con un pie a cada lado. Estad atentos a lo que dice en este vídeo. Ya habéis oído qué países componen esa organización y que Turquía entonces debería unirse a ellos. En fin, veremos cómo va todo este asunto, porque ya veis como una vez más está jugando a los dos bandos y esto al final se le va a acabar pero mientras ahí siguen manteniéndose mira también qué pasa a partir de todo esto rusia preparia, prepara varios referéndums para anexionarse a las regiones ocupadas de ucrania y toda esa situación lo que está llevando es que ahora debe haber unas votaciones en esos lugares donde todos van a decir que quieren pertenecer a rusia al menos eso parece muy claro y por tanto Rusia tendrá derecho legítimo de que si pasa algo allí intervenir, ¿entendéis la expresión a saco? Pues así, tal cual para defender ese territorio que pasará a ser ruso, les guste o no les guste a los demás. Una vez más preparándose todo para más conflicto. Una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos sería un desastre para todo el mundo advierte Pekín. Según el canciller chino, las acciones de Washington, especialmente en lo que respecta a Taiwán, socavan gravemente los pilares políticos de las relaciones chino-estadounidenses, cada vez más tensionadas. Pero os, ¿os dais cuenta con quién está? Mirad en esa reunión con quién está sentado. Sí, sí, ya lo veis, ¿no? Una nueva guerra fría entre Pekín y Washington sería un desastre no solo para ambos países, sino también para todo el mundo, declaró este lunes el ministro de Exteriores chino, Wang Yi durante su reunión con el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en Nueva York. A la edad que tiene, y sigue estando en todas, es impresionante. Debe pesar mucho aún este hombre, ¿no?, para que hasta los chinos vayan a tener una reunión con él. ¿Qué poder debe haber por ahí detrás? Bueno, sigamos. Y una vez más, Turquía. Que dice se ocupará de sí misma si Estados Unidos no le proporciona los F-16, advierte Erdogan. Mira por dónde, poniéndose, ya veis cómo con Estados Unidos. Si Turquía no puede obtener los aviones militares F-16 de Estados Unidos, va a ocuparse de sí misma, afirmó el presidente del país Recep Tayyip Erdogan en su entrevista con la cadena estadounidense PBS. No puedo decir que nuestras relaciones sean ideales respondió el mandatario a la pregunta sobre los vínculos entre Estados Unidos y su país. Asimismo, afirmó que el volumen de comercio entre los dos países no debería estar donde está hoy. Erdogan expresó su insatisfacción por ciertas decisiones políticas que dieron lugar a la imposición de sanciones a Turquía impidiendo que el país recibiera los aviones de guerra estadounidenses. En la industria de la defensa no estamos al nivel que deseamos, señaló el presidente. Además, indicó que Turquía ha recibido el apoyo del Partido Republicano de Estados Unidos al discutir la cuestión de los aviones F-16. Este lunes Grecia informó que alrededor de 11 aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea de Turquía violaron su espacio aéreo 88 veces, con lo cual Grecia y Turquía siguen aún con más tensión. Pero ya veis, parte de la política de Estados Unidos quiere apoyar a Turquía, parte... Va a ser que no. ¿Y todo esto qué hace? Pues que Erdogan se sienta más distanciado de Estados Unidos y que dice que se ocupará de sí misma. ¿Cómo va a conseguir esos F-16? Evidentemente ya no serán F-16 de Estados Unidos. Sanciones. Deberá buscarlos lo más parecido posible en calidad, en lo que le vaya bien para la guerra. ¿Y dónde los puede conseguir? Pues seguramente será Rusia. ¿Será China o será alguna otra nación? En fin, sea de donde fuere, el caso es que ya veis que la situación se está tensando una vez más entre Estados Unidos y Turquía. Estados Unidos amplía su presencia militar en Grecia. ¿Un contrapeso para Turquía? ¿Os dais cuenta? Hay que estar muy atentos a lo que va aconteciendo, ¿eh? porque los giros son continuos sobre esta situación. Pero una vez más ahora... Parece ser que Turquía está quedando bastante mal de la ayuda de Estados Unidos en este caso. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay Grecia en la cuestión también. La rápida militarización de la nación griega por parte de las fuerzas de Washington se produce mientras aumentan las tensiones en el Mediterráneo Oriental. Grecia y Turquía tienen disputas territoriales por islas en el mar Egeo, límites de aguas y espacio aéreo. La situación se agudiza también por los descubrimientos de hidrocarburos en la región. No falla. Al mismo tiempo, la posición de Turquía en una serie de cuestiones no coincide con la de otros países occidentales. Por ejemplo, no se sumó a las sanciones contra Rusia anunciadas tras el inicio de superación militar especial de Ucrania o en Ucrania. Asimismo, se ha opuesto a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, imponiéndoles una serie de condiciones para que su admisión en la alianza sea ratificada por el Parlamento turco. Además, Recep Tayyip Erdogan afirmó que Turquía tiene el objetivo de ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái, lo que antes hemos visto en vídeo. El mayor bloque regional del mundo, compuesto por ocho miembros, incluidos Rusia, China y la India. Entre otros, claro. Desde luego es para estar sumamente atentos a cada paso que se da de política internacional porque ya veis cómo se va cociendo todo. Aún nos siguen diciendo más cosas. Mirad, varios expertos consideran que precisamente es la política independiente de Turquía y su creciente peso en la escena internacional lo que provoca la militarización de Grecia por parte de Estados Unidos a la que está convirtiendo en un contrapeso del país asiático. El ascenso de Turquía como potencia regional autónoma es el factor principal en esta intensificación de la cooperación greco-estadounidense, se declaró en mayo Hassan Koni, académico de Estudios Estratégicos de la Universidad Kultur de Estambul. También afirmó que el equilibrio de poder en la región se está desplazando hacia Ankara y que es necesario comprobarlo potenciando a Grecia. La presión de Washington para que haya más bases griegas. Tiene como objetivo contener a Turquía, según el catedrático. ¿Contra quién se establecieron? preguntó el presidente turco en junio, refiriéndose a los puestos militares de Estados Unidos en Grecia. La respuesta que dan es contra Rusia. No nos lo creemos. Vaya declaraciones, ¿eh? Con Erdogan, Turquía ha abandonado deliberadamente su papel tradicional de ancla fiable de la OTAN en el sureste contra Rusia y otras amenazas, declaró en una entrevista para Katy Merini, Jonathan Rue, director de Política Exterior del Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional. También afirmó que el puerto griego es una importante alternativa a Turquía para asegurar una posición fuerte de las fuerzas de la OTAN en la región. ¿Por qué? En Grecia sí, en Turquía no. No se fían de los turcos y los turcos no se fían de los otros. Qué panoramas, eh. En fin, que después de ver los temas de Gok y Magok, ya veis si sí hay que estar pendientes de todo esto. Pero mientras también sucede esta cuestión, juicio contra cardenal Zen abre nueva fase en relación China-Vaticano, señala experto. El juicio que el gobierno chino iniciará contra el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, Abrirá una nueva fase en las relaciones del Vaticano con el país asiático, las cuales siguen siendo delicadísimas a cuatro años del acuerdo firmado en 2018, afirmó un experto. Marco Respinti, director responsable de la revista Bitter Winter, especializada en libertad religiosa y derechos humanos, afirmó en entrevista con el medio interris.it que las relaciones continuarán siendo obviamente delicadísimas, pero seguro que el proceso abre una nueva fase. El juicio contra el purpurado debía comenzar ayer lunes y culminar con un veredicto el viernes 23, sin embargo ha sido aplazado porque la jueza a cargo ha contraído el covid 19. El obispo emérito de 90 años, junto con otras personas, es acusado de no haber registrado civilmente la sociedad Fondo Ayuda Humanitaria 612, que brindaba apoyo legal y económico a activistas pro democracia de Hong Kong. El experto recordó que Hong Kong está de facto bajo el régimen chino. Y señaló que el cardenal va a ser enjuiciado por una nueva, risible y falsa acusación de sedición en un contexto donde el Estado de Derecho está ausente y la arbitrariedad es absoluta. Un juicio así es inadmisible, dijo Respinti, e indicó que bajo el régimen comunista nadie puede decir nada. En ese escenario dijo que... Para los católicos, ahora se abre una nueva etapa, porque imagino que la Santa Sede no puede quedarse de brazos cruzados, incluso con toda prudencia en los estilos de la diplomacia vaticana, que sigue siendo una de las mejores del mundo. Yo diría que la mejor, sin lugar a dudas. Ciertamente no sucederá nada. También en Hong Kong, el interlocutor es ahora Xi Jinping, el presidente chino, en Beijing y el Vaticano lo saben bien, añadió. Durante la entrevista se le consultó a Respinti. ¿Cómo valora las declaraciones que el Papa Francisco dio sobre China el 15 de septiembre durante el vuelo que lo llevó a Roma luego de su viaje a Kazajistán? Interes.it recordó que el Papa dijo que calificar a China de democracia o antidemocracia no me parece porque es un país muy complejo. Sí, es cierto que hay cosas que nos parecen antidemocráticas, lo cual es cierto. El cardenal Zen es un hombre mayor que tiene el juicio en estos días. Creo, ¿no? dijo el pontífice y dice lo que siente. Se ve que hay limitaciones más que calificar, porque es difícil no me siento capaz de calificar. Estas son impresiones más que calificar, intento apoyar la vía del diálogo. Fijaos todo lo que dijo el Papa que ya lo mostramos en el regreso del viaje a Kazajistán y como una vez más sigue haciendo de política absoluta todo lo que dice porque no termina de encararse contra China y evidentemente porque es porque se los quieren ganar. Y como no se los podrán ganar por las en teoría buenas, eh, entre comillas, ya sabéis lo que van a causar finalmente, ¿no? Lo mismo que está pasando con Rusia. Bueno, pues en definitiva, todo va de lo mismo, esta cuestión, lo que veis aquí, y realmente ya pone en entredicho que cuidado a partir de ahora cómo puede ir el tema con la Iglesia Católica en China. Ya sabéis que se firmaron unos acuerdos en 2018, en septiembre precisamente de 2018, y no ha salido a la luz claramente qué es lo que firmaron, pero desde entonces hay mucha tensión y las cosas quizá han mejorado en algún aspecto, pero en otros hay el enigma. Y veremos cómo va terminando esto. La profecía es clara, al final se va a liar. Scholz afirma estar muy irritado por la intención de Turquía de ingresar en la Organización de Cooperación de Shanghái. Esa no es una organización que esté haciendo una contribución importante a una buena coexistencia global, dijo el canciller alemán. Turquía en el punto de mira. ¿eh? Putin anuncia una movilización parcial de la población rusa para la guerra en Ucrania. ¿En qué consistía esa movilización parcial? Bueno, pues básicamente en reservistas con experiencia en cuestiones militares, porque ya habían estado a servicio del ejército, pueden ser pilotos, pueden ser gente que mueva otro tipo de cosas, de vehículos blindados, etc. Y a partir de ahí son los seleccionados para ir a la guerra. Dicen que a partir de este, este anuncio, bueno, la gente de Rusia que se veía implicada para ser llamados a filas, Muchos ya se han buscado la vida para irse de Rusia. En fin, pero muchos no lo han hecho. El caso es que esto quiere decir que se mueven más tropas y evidentemente por el tema de la guerra en Ucrania. Así ha firmado un decreto presentado por el Ministerio de Defensa ruso con el objetivo de proteger Rusia, su soberanía e integridad territorial y ha hecho hincapié en que los objetivos de la invasión de Ucrania siguen sin cambios. También ha subrayado que los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial, la independencia y la libertad del país están garantizadas. En un mensaje televisado a la Nación, el presidente ruso ha asegurado que el objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir finalmente su país, y ha agregado que los occidentales dicen abiertamente que en 1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética y que ahora ha llegado el turno de Rusia en esta línea ha amenazado con usar todos los medios disponibles y avisado de que aquellos que están tratando de usar el chantaje nuclear contra Rusia encontrarán que el viento podría soplar en su dirección. No estoy mintiendo, alertado. Y así han movilizado a 300.000 reservistas a filas. Bueno, ya veis que la tensión no va precisamente a menos las cosas no se están echando atrás. No hay paz, acuerdo alguno, al contrario, todo se intensifica. Y muy interesante lo que dice que ellos mismos hablaron de que en 1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética. Ya vimos cómo y lo mostramos, eh, hace ya muchos años. Ronald Reagan, presidente entonces de Estados Unidos, junto al Papa Juan Pablo II, a través del sindicato Solidaridad de Polonia, consiguieron hacer tumbar la Unión Soviética. Sí, sí, porque el Vaticano, desde luego, ponía su mano ahí, ¿cómo no? Pero mira por dónde ahora qué es lo que quieren tumbar, Rusia. ¿Por qué? Porque tanto antes como ahora no están en la línea vaticana. No digo con esto que Rusia, una vez más, sea, oh, es fantástico todo, ni mucho menos. Pero es que, en verdad, toda esta guerra y ese proceso de la caída del muro de Berlín, etc., todo tiene que ver con el Vaticano. Y hay mucha gente que, aunque esto se muestre, no le da importancia o no se enteran. Realmente algunos dirán, bueno, pero es que han hecho muy bien haciendo que todo esto se fuera al traste. Sí, pero ¿con qué objetivo? El objetivo era de verdad la paz y concordia y democracia y tranquilidad. Y... No, era si no se consigue un ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa rusa y no se consigue que todos los gobiernos estén bajo la tutela del poder papal, pues se va a liar el tema. Y así fue, así es y así seguirá siendo. Y ahora que se vaya preparando ya China también, ¿eh? entre otros, claro. El ejército chino vigila el tránsito de buques de guerra de Estados Unidos y Canadá por el estrecho de Taiwán. Alerta máxima, ¿eh? Y aquí tenemos más trozo del discurso de Vladimir Putin cuando dice que no está bromeando con lo que está diciendo. Y qué frases, mirad. El discurso del mandatario ruso ha dejado frases alarmantes sobre sus próximos pasos, su opinión respecto a lo que está sucediendo y ha dejado clara cuál es su versión de los hechos. Mirad qué frases. El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y finalmente destruir Rusia. Nuestro país también tiene diversos medios de destrucción y que algunos componentes son más modernos que aquellos con los que cuentan los países de la OTAN. Para proteger a Rusia y a nuestro pueblo usaremos todos los medios a nuestra disposición. No es un farol, lo repito, todos los medios a nuestra disposición. Eso quiere decir armas nucleares, ¿eh? Han estado trazando estos planes desde hace mucho tiempo. Convirtieron la rusofobia en su arma, incluidas décadas de cultivo del odio a Rusia, principalmente en Ucrania. Era inevitable un ataque a gran escala contra el Donbass. La República Popular de Lugansk ha sido casi totalmente limpiada de neonazis. Washington, Londres y Bruselas están empujando directamente a Kiev para que traslade las operaciones militares a nuestro territorio. A nuestro territorio, y decir a territorio ruso. Por tanto, si ahora esos territorios rusos dan el sí de querer ser Rusia, ya veis la que se va a liar. Una vez más, ¿en serio pensabais que lo de la guerra en Ucrania serían cuatro días y ya está? ¿Una guerra más? ¿Sí? No lo dijimos ya desde un principio y lo habíamos hablado desde hace tantos años que eso acontecería. Pues ahí lo tenéis. Y si creéis que esto se va a acabar mañana o mañana pasado, lo tenéis claro. Porque las profecías hablan de lo que vendrá en consecuencia a todo esto. Y no es cosa de poca monta. Y pensad una cosa: si el Vaticano consiguió hacer eso que hemos dicho hace un rato, más está consiguiendo esto, y al final le saldrá bien su jugada, ¿qué hará con el pueblo de Dios que también es reacio al ecumenismo con ellos? Sí, no hablo de la iglesia adventista en general, que ya ha cedido por todas partes. No, no. Hablo del auténtico pueblo de Dios que está en el mensaje del cuarto ángel con toda la verdad que los pioneros adventistas tenían y que ahora están dejándose de lado. ¿Qué harán con ellos? Por profecía también lo sabemos. No creáis que lo que está pasando para conseguir una conquista del mundo bajo el poder papal no va a llegar al pueblo de Dios, ¿eh? Porque va a llegar. Si estamos en la verdad, claro. Si estamos en los mandamientos de Dios tal cual son, incluido el sábado. Si estamos en la fe de Jesús, en la sana doctrina. Va a llegar. Y mira, ¿por dónde? Aquí lo tenéis, el Papa. Cercanía a los ucranianos. Pueblo noble y mártir. Fijaos que ya con sus declaraciones lo está diciendo todo, ¿no? Al término de la audiencia general, el Santo Padre dirigió una vez más su pensamiento al país del este europeo, duramente afectado por la guerra en curso, y relató las monstruosidades de la guerra que le describió por teléfono su limosnero apostólico, el cardenal Krajewski, en misión en Ucrania por la cuarta vez para llevar la ayuda en la cercanía de la Iglesia. Es el limosnero del Papa, ya lo sabéis. Bien, pues, ¿qué describe? Las desgracias de la guerra, etcétera, etcétera, y cómo no. Eh, que quien lo está pasando mal es el pueblo de Ucrania. Bueno, ya está diciendo todo con esto, no habla de los otros que también lo pueden estar pasando mal. no no aquí se queda con esto, con esto que hace y digo con esto repetidamente, porque es que es necesario que lo remarquemos, está poniendo la mentalidad del mundo en una posición que todo el mundo debe seguir, evidentemente. Y es la postura que él mantiene, sí o sí. Y hasta que no ceda la Iglesia Ortodoxa rusa, ya sabéis lo que va a pasar. ¿no? Y el mensaje político del Papa se seguirá transmitiendo por todos lados. Bueno, y con eso quedará como el, bueno, el líder moral, el que busca la paz, pero que está decantado siempre de un modo claro. Joe Biden, una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe lucharse. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió hoy a las advertencias de su homólogo ruso, Vladimir Putin, y subrayó que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse. Biden acusó a Putin de hacer amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares, después de que el líder ruso prometiese proteger a su país con todos los medios y que dijese que quienes buscan chantajear con armas atómicas deben saber que la rosa de los vientos puede volverse contra ellos. El presidente estadounidense en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que en estos momentos aún están, alertó de tendencias preocupantes en el ámbito de la proliferación nuclear, no solo por Rusia, sino también por las políticas de China, Corea del Norte o Irán. ¿Qué definidos están los bloques ya? El Reino Unido actualizará su estrategia de defensa centrándose en Rusia y China. Es que se puede ser más claro. Ahora yo me imagino por un momento que el profeta Daniel o Ezequiel levantaran la cabeza, vieran esto y dirían, "Es alucinante lo que Dios nos había revelado hace tantísimos años, ahora está pasando porque es el momento antes del retorno de Cristo tal como estaba profetizado." Sería increíble que ellos dijeran, ah, oh, esto no tiene nada que ver con la profecía que Dios me dio, porque lo ve hasta el más tonto. Y eso debería hacernos pensar y mucho, porque realmente las profecías se están cumpliendo delante nuestro. Y esto quiere decir que la Biblia tiene razón porque Dios guió, inspiró a los hombres, a los profetas, para decir las cosas como debían ser. Y eso no solo en profecía, absolutamente en todo. Por eso, los que vais siguiendo todo lo que estoy presentando sobre noticias y demás, tened presente que saber todas estas cosas no os va a salvar. Lo que os va a salvar es aceptar la verdad en Cristo con todo lo que implica y dar el paso del bautismo y serle fiel y siendo una luz para muchos más. Si no, estáis perdiendo el tiempo. Porque ahora podéis estar viendo todo esto y decir no no yo ya sé que pasarán cosas pero yo esto al menos me sirve para informarme no 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 servirá de nada porque cuando aparezcan los falsos milagros de satanás a tope vais a caer de cuatro patas tened esto presente no perdáis el tiempo os metéis de lleno o olvidaos de la cuestión no hay más el presidente serbio recuerda el precedente de Kosovo y denuncia el doble rasero de Occidente respecto a la integridad territorial de Ucrania. En su intervención en la Asamblea General de la ONU, el presidente serbio preguntó cuál es la diferencia entre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y la de Serbia. Claro, porque por un lado aquí apoyan y por el otro no. Y ya estamos viendo con esto el qué. Que Serbia, a favor de quien se está decantando de lleno... No precisamente a favor de la OTAN. ¿eh? Irán, Rusia y China realizarán ejercicios militares conjuntos este otoño. Sí, ejercicios navales. De acuerdo con el alto oficial, las maniobras tendrán lugar en el norte del Océano Índico y contarán probablemente con la participación de Pakistán, Oman y varios otros países. Qué interesante. Irán, Rusia, China, los que cita la profecía tal como vimos. Y además se añaden el resto. Desde luego, es que cualquiera que niegue lo de Gok y Magok, y Daniel 11 versículos finales como literal, tiene un problemón impresionante con Dios. ¿eh? Y ya prácticamente para terminar, Mendez dice la movilización parcial también aplica a todo tipo de armas, incluidas las nucleares. No hay marcha atrás. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha subrayado este jueves que Moscú puede usar todo tipo de armamento en caso de amenaza, incluidas las armas nucleares, y ha agregado que el país ha elegido su propio camino y no hay marcha atrás. Curiosamente, alguien destacado del mundo militar español decía lo mismo: no le queda otra, Rusia irá hasta el final ya. Bueno, pues. Eso quiere decir que, como también expresó, la guerra no va a cesar pronto, ni mucho menos. Medvedev, quien también fue el primer ministro, ha indicado que el anuncio realizado el miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin sobre una movilización parcial implica no solo la movilización de capacidades, sino de todas las armas rusas, incluidas armas nucleares estratégicas a partir de nuevos principios para lograr esta protección. Se celebrarán referendos y las repúblicas del Donbass y otros territorios serán aceptados en Rusia. La protección de todos los territorios que se unan se fortalecerá de forma significativa gracias a las Fuerzas Armadas rusas, ha explicado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. En este sentido, ha manifestado que los generales idiotas retirados no tienen que asustar con charlas sobre un ataque de la OTAN en Crimea. Las armas hipersónicas garantizan alcanzar mucho más rápido objetivos en Europa y Estados Unidos. El establishment occidental y todos los ciudadanos de los países de la OTAN deben entender que Rusia ha elegido su propio camino. No hay marcha atrás, ha zanjado. Bueno, con estas declaraciones queda claro que la guerra no va a ser solo con tirachinas, ¿eh? eso seguro. Estamos hablando de algo realmente grave. Ya no son cañonazos, bombardeos. No, no. Estamos hablando de armas nucleares que además van en sistemas hipersónicos, de una velocidad tremenda, que no se puede parar. Prácticamente imposible. Bueno, pues imaginaos que la locura les llega del todo. Y por tanta amenaza y tanta presión, y sueltan sus petarditos voladores. ¿Os imagináis la que se va a liar? ¿Y creéis que esto no va a terminar pasando? Bien, mirad, vamos a concluir la segunda parte de esta conferencia. Nos queda una tercera parte con el resto de noticias. Terminamos con una cita de Len también extraída de eventos de los últimos días. En su libro Educación, del 1903, cuando lo escribió, hay un apartado que nos dice esto. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no suplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha. Que ninguna pluma podría describirla. Sí, está hablando de Armagedón. Es cierto, antes de Armagedón, también guerra. Ya la estamos viendo, ¿eh? Con Gok y Magog. Pero ya podéis recordar que habrá un momento de paz. Sí, sí. Habrá ese breve momento de paz que creerán que es el comienzo del milenio tan largamente esperado y después se volverá a regirar todo a tal punto como lo que estáis viendo aquí. Pero esto no quiere decir que antes también veamos escenas de guerra colosal. ¿Por qué? Porque las profecías nos lo dicen claramente en la palabra de Dios, en la Biblia. Y a White le mostró a Dios un montón de cosas que iban a acontecer con más detalle que es lo que podemos ir conociendo y es lo que vemos como también se está cumpliendo por todos lados. Y quien quiera seguir pensando que no era inspirada por Dios, que estaba loca o que era satánica, no sé qué tontería más, ya se espabilará. Porque con todos estos años las evidencias que hemos mostrado son tan claras. Pero en fin, cada uno decide y ya se lo encontrará. Pero desde luego no hacer caso a los profetas de Dios es la ruina absoluta eterna. Sí, habrá habrá guerra nuclear tarde o temprano. Y no solo se trata de salvar el pellejo en esta tierra, porque cuando haya Armagedón allí a todo el mundo tendrá decidido si va a ser salvo o no, porque todos habrán tomado su decisión en seguir o no la voluntad de Dios, ya no habrá posibilidad de cambio. Y el pueblo de Dios estará siendo perseguido a muerte. Y entonces vendrá la liberación. Pero en ese contexto de plagas finales que incluye Armagedón, el pueblo de Dios no será tocado. Una vez más, preparémonos, porque estamos viendo cómo todas las profecías se cumplen una tras otra y con unos detalles que lo clavan absolutamente. Preparémonos y demos el mensaje al mundo, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje que avisa que hay que buscar la verdad y seguirla de todo corazón, dejarnos de prejuicios, preconceptos y tonterías, porque esto se acaba y la eternidad no son bromas para perderla. Acerquémonos a Dios. Él nos quiere, por eso nos advierte antes de que las cosas pasen. ¿Le haremos caso? Maranata 2031. Dios os bendiga.